Debería haber una sala de comunicaciones de emergencia si atravesamos el hall. Deberíamos ir a la sala de comunicaciones de emergencia y contactar con el cuartel general. Bien, debemos encontrar a Raymond. ¿De qué lo conoces? Trabajaba con él. Dejémoslo ahí.
Está junto al hall. Vamos. Deberíamos poder encontrar la llave que necesitamos.
Parece que hemos encontrado la cubierta de paseo. Acechando en cada esquina. Y no hemos encontrado ni un superviviente.
el oficial de comunicaciones.
¿Es la llave de la sala de comunicaciones de emergencia? Sí. Vámonos de este agujero. Espero que el equipo de esa sala funcione. No seas gafe, Jill. Tus miedos tienden a convertirse en realidad.
a llevar un buen rato. Debías verlo. Volveré más tarde. Parece que llegamos tarde. ¿De qué estás hablando? Criaturas ignorantes que aún no sabéis de nosotros. Vosotros. Hazla. Mirad. ¿Quieres que renueve el amargo dolor que me ha llenado el corazón? Nuestro amiguito enmascarado. Si mis palabras han de ser la simiente que dé frutos de infamia a este traidor de muerto, a la par podrás comprobar que lloro y hablo. Ignoro yo quién eres y en qué forma has llegado hasta aquí. El mundo está en nuestras manos. Este es el virus de Abyss y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta. Vosotros dos, poneos en marcha. Yo detesto la nieve. Y la nieve te detesta a ti. Encontrad todo lo que podáis sobre Veltro. No veo nada. Y yo que pensaba que el Mediterráneo era como un lago grande. Ten paciencia. Buscar un barco en el mar es como buscar una aguja en un pajar. No me digas. Pero eso no resuelve el problema. ¿Estás escuchando lo que digo? Te encontraremos, Jill. Te lo prometo.
anteriormente en Resident Evil Revelations. Raiden, eres tú, ¿verdad? ¿Todavía te duele, cadete? No, aún puedo pelear. Ese es el espíritu. Supongo que lo tendrá todo pensado. Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Raccoon City de nuevo. Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir. Parece que llegamos tarde. Hey, vosotros, mirad. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí. ¿Abandonad toda esperanza? Creo que eso es de Dante. Te encontraremos, tío. Te lo prometo. Somos Veltro, los Vengadores de las Profundidades del Infierno. Malditos terroristas. Si ya nos cargamos a esos malnacidos. Pues parece que te dejaste a algunos. Y están en el barco. Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque. Están buscando la verdad sobre Terragrigia y venganza. Jill, mira esto. El barco entero se ha quedado sin energía. El barco funciona con energía de emergencia. El sistema de comunicación necesita la energía principal. Tenemos que volver a poner en marcha la sala de máquinas. Pero no va a ser fácil.